a un veterano y experimentado Víctor Riobó. Por supuesto, David Lorenzo fue bien el año pasado y que fue en el último campeonato de España de 1100 pistas cubiertas. De momento, el joven Robert Vallejo tirando y haciendo dura la prueba. Pues ahí está, como lo paso, por línea de meta, dos vueltas, encabezando Víctor Corrales, el corredor que defiende los Juanes de Chavas, corredor de Alcobendas, Víctor Corrales, que gira y sigue tensando la cuerda, a su vez de sus ramas. Adelantando posiciones, Aitor Fernández de la Cova. Arco de meta, en ese último giro, o ese penúltimo giro brusco, de 180 grados, Víctor Corrales, que sigue tensando la cuerda, Jesús Ramos, que siga rueda. El atleta de maratón que parece que se descuelga. Vamos a ver. Ahí en la última cabeza, Sergio Jiménez. Jesús Ramos, Víctor Corrales. Jesús Ramos, Víctor Corrales. Sergio Jiménez. El... Y mira, ya se salieron tirando los compañeros míos, que querían hacer la carrera rápida, que me dijeron el calentamiento y bueno, entre ellos y en la última vuelta hacían lo que comentó mi padre, que podía hacer para ganar y lo hice y me pues según llegamos a la última curva, pudo aguantar hasta la última vuelta. Según llegamos a la última curva, por el delante, en el cambiar, en la curva, podía pillar los prevenidos y a irme en solitario.
¿Qué supone para ti esta victoria? Bueno, me da mucha confianza y bueno, para lo que queda de temporada y para seguir trabajando. ¿Cuál es el pues...